with him. Can we get a picture with you? Oh, a picture? A fast portrait. A fast portrait. Can we speak a little English and we want to collect you to Versailles? Coiffure. Coiffure. Estamos en una feria de colonias. Porque ya mañana es 4 de julio. Entonces, bueno, estamos por acá. Y hay muchas cosas así como de las colonias, las primeras que llegaron aquí a Estados Unidos y está haciendo mucho calor. Y estamos mirando cómo, cómo hacían, cómo se vestían, cómo se peinaban, cómo hacían las cosas de muchos vestidos así. Y es muy bonito, de pronto no me están oyendo muy bien. Ahora voy por la imprenta, que era como, bueno, cómo hacían las declaraciones y los libros. Es súper grande. Estoy peinada todo chistoso allá porque esta mañana me lavé el cabello, pero acaban de mostrarnos cómo imprimieron las declaraciones y todo, y es muy interesante. Entonces por aquí traje las máquinas donde imprimen las cosas, ¿no? Y voy a grabarles bien las explicaciones y eso, así más o menos como cuando fue el blog de el club de lectura. Entonces ya nos vemos. Watch it go around on that side. That's probably the it's easier to push. It's easier to push than pull. Ready? You can come on this side and help me pull. Okay? All right, we can do more than that. You want to go on the other end? That's where you can get all your drinking water. That would taste wonderful. A lot better. The only reason you want to look at cat. What? Oh, good. Thank you for your help. Who's got you got that? We have to just leave it here? Yeah, just leave it here, and then whenever you're ready to leave the festival, just come back and make this your last stop, I guess. And then you can leave it to dry in the car or just wherever, just be sure not to touch the ink. And if you touch the ink, it's no big sin, as you can tell from my hands. It might get everywhere. It's gonna be beautiful. Okay, go up here and stand in the picture. Jason. Smile. Oh, tienen los nombres, programación. Qué lindo. Ellas están como secando los libros con el agua. ¿Cómo le ponen como agua a las páginas? No sé, eso. Mira, como pelo. As flat as you can without really manhandling it, because it will tear so easily. Some people believe in little or nothing, and yet they give their lives to that little or nothing. One life is all we have, and we live it as we believe in living it, and then it's gone. But to surrender what you are. Thank you.
Up next, we've got Governor Gary Herbert. Give it up for Governor Herbert. His wife, Jeanette, as well as with her. They are originally from Springville. Jeanette's originally from Springville. Governor Herbert hails from Orem, Utah. He's focused on four cornerstones to make Utah the very best place to live, work, and raise a family, including education, jobs, energy, and self-determination. And they've got six children and 16 grandchildren. Thank you, Governor Herbert. Amigos, quiero contarles que pasó algo triste. Mi abuelita se murió esta mañana. Estamos viendo pues el parade y me avisaron pues que mi abuelita se murió. Y ahora pues estoy caminando más o menos la calle para ver más del parade. Y no sé, fue como muy chocante. Pero aquí vamos. Y ya pues era como tiempo, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. Hay muchísima gente por acá, voy corriendo, que estoy como perdida, pero ha sido muy bonito, es muy interesante conocer esta cultura y conocer con toda la gente. Es súper, súper patriótica. Ya, y este parade. Ya hay mucha gente que desde ayer estaba guardando su puesto en esta calle. Nosotros estamos en otra calle, que es como la mitad de del carnaval. Y aquí sí es donde empieza. Y ellos estaban guardando desde ayer su puesto. Es muy bonito. Y ha estado muy chévere. Oh. Y ya, creo que aquí va a terminar este video. Si hacemos más cosas por la tarde, voy a poner unos clips, unos pequeñitos clips. Y ya, espero que les haya gustado el video, que se diviertan. Y que tengan muy, 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 muy feliz día. Y ya, eso es todo. Y siempre mándenme toda esa buena energía que tienen en su corazón. Gracias por ver el video, recuerden seguirme y suscribirse y ya, bye. Creo que vean, esto ya es como lo último de mi día. Todo esto está tirando fuegos pirotécnicos, fuegos. Es muy lindo, quiero que vean este atardecer tan lindo. Gracias, 4 de julio. Es genial, o sea, ya les voy a grabar porque es toda la montaña. O sea, todo esto. Empiezan a ver, todo tiene juegos pirotécnicos, es hermoso.